Acabamos de llegar al Shwedagon Pagoda, que es el pagoda o templo religioso más importante de toda Myanmar, porque más del 90% de la gente de Myanmar practica el budismo y este es el centro religioso más importante y la mayor atracción de Myanmar. Acabamos de salir de Shwedagon Pagoda y venimos a comer a un tipo mercado local que está por aquí. La comida es súper barata. Ayer cenamos como por... Vamos a comer esto. Estamos esperando el plato de afuera. Con $1 cada uno, la comida está demasiado barata. Es como arroz y pollo y huevo y no sé qué más, lo que nos dimos a entender. Pedimos a ver qué tal. Ay, Dios. I can barely fit here. I'm only two. And my bag's so big. I know. La manera más fácil de moverte en Bagan es ya sea rentando una e-bike, que es como un scooter, o bicicletas. Y nosotros rentamos una e-bike porque Afra ya sabe manejar y creo que yo ahorita voy a aprender. Y cuesta como 5,000 kyats el día, entonces está súper barato. Debí de haber empezado a grabar esto antes, pero me había dado mucha flojera. Pero estamos haciendo un trekking, una caminata de Kala, que es una ciudad igual en Myanmar. Nos venimos de Bagan en la noche en camión. Son como 6 horas en camión. Y llegamos a Kala, que es un pueblito, en la madrugada. No hay mucho que hacer en Kala, pero
son muy famosos, o bueno, han ido como creciendo en popularidad, unos tours como de trekking de 3 días o de 2 días que caminas de Kala a Inle Lake, que es nuestro siguiente destino. Entonces hoy es el primer día de 3 días que vamos a estar caminando, son 55 kilómetros y ahorita apenas llevamos como 2 horas y ya estamos cansados, pero está hermosa la vista. Hay muchas compañías en Kala que te pueden organizar los trekkings, tienen diferentes rutas, más o menos todas son iguales, los mismos precios y así. Nosotros nos venimos con una que se llama Sam's Family, que es de las más como famosas. Lleva como 32 años haciendo estos trekkings, entonces, súper bien. Esta es nuestra tour guide, Mumu. Say hi, Mumu. Hi. I know this one. You know that? Yes. Yeah. What about this one? It's pomegranate. When the sun goes down, I can't help it, baby, not myself. When the sun goes down.